Villalba de la Sierra, el umbral de la serranía conquense. Desde su privilegiado enclave, a orillas del río Júcar y a los pies de la sierra, Villalba es testigo del ir y venir de sus gentes, de cómo se forjan sus costumbres y ese carácter abierto y noble que hacen de Villalba heredero y autor de la cultura de la sierra. Buenos días, vale. Estamos aquí en este día, además tenemos un día espléndido, radiante, para ofrecer pues las características que tiene la parroquia de Villalba de la Sierra, cuyo titular es Nuestra Señora de la Natividad. Bueno, y la tenemos con el estilo que es el que se llevaba entonces, que era de transición entre el románico y el gótico. Bueno, y continuamos pues viendo aquí que lo propio de esta iglesia es la cantería, la piedra que tenemos, la propia de aquí de la toba, que es la piedra que hay mucha aquí en Villalba, y entonces bastantes edificios antiguamente aquí en el pueblo eran de toba, y la iglesia lo conserva todavía, como debe ser, ¿verdad? Esta pila es siglo XIII. Siglo XIII. Ha estado en sitios distintos. Por eso ha estado en sitios distintos, porque al principio se ponían o fuera de la iglesia o debajo del coro para indicar que era la puerta de entrada a la iglesia. Luego llegó a estar allí en el presbiterio, en el altar mayor. Y luego ya últimamente la hemos puesto en este sitio, que parece ser que es muy indicado. Luego se puso también como aquí, como pie, este ladrillo de barro, que era auténtico, original, hecho por los artesanos del pueblo. Y también los bancos, que esto los hizo también un carpintero del pueblo, ¿verdad? Se puso aquí con piedra tallada, piedra caliza, ¿verdad? Y el altar, que también es de piedra. Antiguamente, ¿verdad?, las campanas quedaban para ser las que avisaban al pueblo de los acontecimientos. Toques de alegría, toques de preocupación porque venía una invasión o venía un fuego, o por toques religiosos, ¿verdad? Entonces la campana era la que entonces marcaba las cosas que iban a ocurrir en el pueblo. Y ahora estamos aquí también, vemos este arco apuntado, que ya es gótico, ¿verdad que sí? Entonces, esta era la puerta de la salida, aquí donde estamos, que era donde al principio se enterraba. La ventana que tenemos aquí también, que estaba tapada, se descubrió cuando se hizo la iglesia, como se madrugaba mucho para el culto, para ir a trabajar en el campo, se aprovechaba la luz del saliente y la luz del poniente. Y luego lo propio de la iglesia es lo que decimos, no es el edificio, es el sentido que tiene para que los hombres seamos trascendentes. Bueno, pues Villalba, si me gusta, cuando yo vine aquí, vine con intención de estar 5, 6, 7 años. Y voy a llevar 40. Entonces, pues claro, claro que me gusta. Yo destacaría, además de la parte buena que tiene de la naturaleza, en que es un pueblo acogedor. Si los antepasados fueron capaces de construir la iglesia, de fundar un pueblo, que nosotros mantengamos su legado. Y su legado sigue bien vivo en Villalba.
donde el mundo actual convive con oficios milenarios, como el de Miguel, cuarta generación en el arte de la herrería, de la que ha hecho oficio y afición. Bueno, pues aquí os voy a presentar un pequeño museo que tengo de herramientas antiguas, ¿eh? Y entonces, mira, pues esto, por ejemplo, estos son trancos para la lumbre, ¿eh? Para los pucheros, para que no se fuesen para atrás y todo eso. ¿Eh? Luego tenemos aquí las herramientas de la resina, que es un hacha para picar los pinos, que esto es muy antiguo, que ahora ya no se fabrica. Eso lo hacíamos antiguamente nosotros en el taller. Ya viene del abuelo de mi padre, ya viene del oficio. Se los conocía por los marragolpes en Cuenca, ¿eh? Que ahí mi padre fue aprendiz. Y luego ya pues él en Villalba ya desarrolló su oficio. Bueno, aquí también luego tenemos las herramientas para herrar los animales, ¿eh? Entonces tenemos el pujabante, las tenazas, para cada tipo de hierro se necesita un útil. Y luego también esto es otra herramienta muy antigua, la media luna, para clavar chapas en los pinos para la resina, ¿eh? Esto es un horcate, esto de aquí arriba, esto de madera, que es lo que llevan los animales para tirar del carro. Luego también tengo también hachas hechas por mi padre, que estas son fundidas de los raíles del tren y chatarras del tren. ¿Eh? Fundido en la fragua y se obtiene eso, el hacha, ¿eh? Que tiene su nombre, como lo veréis, lo tiene ahí. Y ahora, mientras eso, preparo aquí, enciendo un momentín y te digo cómo se hace una celosía, hacer una reja o tal, ¿sabes? Ahora va cogiendo, ¿ves? Aquí no pasaban fríos los herreros, ¿eh? Esto tienes que tener cuidado porque si no se pasa. Ahí está ya la picardía y práctica para que no se te pase. Ahora está en el punto, ¿eh? Para forjar. Bueno, yo de hecho he hecho una obra muy importante en el Cambrón, ¿eh? He hecho toda la restauración de forja, barandillas, balcones y todo, ¿eh? Entonces le sacas la fuerza, ¿ves? Ya sé cómo antiguamente pues hacían las forjas. Sí, me parece que ahora están haciendo por cursos tal de esto, ¿sabes? A mí me gustaría de que no se perdiera esto, ¿eh? ¿Sabes? Sí, claro, porque la metalurgia es pues la reconversión industrial con maquinaria y con tal. Y esto, la herramienta es, ya lo ves, carbón, un yunque y un martillo, y no hay más. Herramientas sencillas para oficios ancestrales, como el de pastor, que desde siempre se ha dado en tierras villalberas. Pues mi padre llevaba con las cabras toda la vida. Y yo, cuando acabé la carrera, que fue en el 2007, empecé con las cabras. Entonces empecé a pensar en hacer quesos. Empecé a formarme, a hacer cursos de normativa y cursos de elaboraciones. Y en el 2017 me presenté a la lanzadera de la Diputación de Cuenca. Gané el primer premio y desde el 2018 llevo ya pues haciendo quesos y vendiendo. Entonces ahí estoy, producción muy pequeñita de quesos, pero mimados y con mucho cariño hechos. Va para un consumidor que está un poco concienciado con el medio ambiente y que prefiere calidad a precio. Las cabras son de extensivo, entonces dan mucha menos leche que unas cabras de granja. Dan menos leche, pero es de más calidad, al no llevar piensos ni llevar nada raro. Y los quesos se nota que tienen diferentes sabores, porque las cabras, claro, no es lo mismo de lo que se alimentan en otoño ahora con las bellotas, las setas, que lo que por ejemplo en primavera, que es todo hierbecita fresca, flores. Entonces los quesos varían mucho. Además las cabras pues aprovechan los recursos que hay en la zona. Y bien para ellas y bien también para el medio ambiente. Diseminan semillas con las cagarrutas, sirven de defensa contra los incendios.
no es que no vaya a haber incendios, pero si hay un incendio en una zona donde está pastada por animales, pues es menos agresivo porque las cabras se van comiendo todos los matorrales y tal, entonces se puede controlar más fácil. Claro, antaño, tanto la sierra como mi pueblo era zona ganadera, de ganadería extensiva, vacas, ovejas y cabras, y caballos también. Pues a lo mejor en los años 50 o 40, que había 7.000 cabezas de ganado en Villalba. Ahora mismo solo estoy yo, así que mira lo que ha cambiado, de 7.000 a 250. Pues lo bueno también de este proyecto es que aparte de pues seguir con el oficio del trabajito que tenía mi padre, el oficio antiguo que es el pastoreo, pues es un trabajo también que me sirve para vivir en mi pueblo, que yo es lo que siempre he querido. Entonces, bueno, pues sí, es un poco bien para todos, bien para el pueblo, bien para mí, bien para la gente que viene de fuera. Con lo cual, ser respetuoso con el medio ambiente, con los animales y con los empleados. Y así, poco a poco. Pues el Club de Lectura La Piñonera es un club de lectura que surgió desde la Biblioteca Municipal de Villalba de la Sierra en el año 2019. Nos juntamos un grupo de personas, seleccionamos la lectura de un libro y luego hacemos un comentario sobre el estilo, sobre lo que nos quiere decir el autor o la autora. Actualmente el grupo lo conformamos 10 personas y nos estamos leyendo, que no lo he dicho antes, La vida negociable de Luis Landero. El Club de Lectura también ofrece actividades complementarias. De hecho, nosotros ya hicimos una excursión, visita a la Fundación Antonio Pérez, que nos leímos el libro de La lluvia amarilla de Julio Llamazares y había una exposición sobre la despoblación. Entonces, con motivo de esa lectura, nos acercamos a ver la exposición. Normalmente, lo que es el curso escolar de los clubes de lectura suelen terminar con un encuentro provincial, donde pues, contamos con la presencia de algún autor o autora a nivel nacional, en fin, de pasar un día de convivencia y con otra gente de otras bibliotecas de la provincia. Pues a ver, cuando lo iniciamos, a mí los comentarios que me hacía la gente era que les había entrado más el gusanillo de leer. Por el tema luego, pues eso, de poner en común lo que sentían, lo que les intentaba decir el libro. Y luego otra de las cosas que creo pues es la pertenencia a un grupo, la unión que creamos al final entre los participantes del Club de Lectura. Unión que se crea también en una de las asociaciones más fecundas de Villalba. Bueno, soy Angelines, presidenta de la Asociación de Mujeres de Villalba de la Sierra, Nuestra Señora de la Natividad. Esta se fundó en 1993 por Lucy, una gran amiga, que en paz descanse porque falleció hace poco. Hacemos cursillos, excursiones, también hacemos zumba y hacemos bailes. Cooperamos también con las asociaciones de jóvenes o de Alampa o de lo que sea, porque cuando está carnaval o está Reyes o las fiestas del pueblo, pues cooperamos también. Este año pasado dimos una aportación importante a Cruz Roja en alimentos. Y bueno, pues estamos para
la que nos mande, o se nos ocurra, claro. Todas actividades que hacemos es por beneficio de que tengamos un poco de ambiente en el pueblo, estemos un poco entretenidas, distraídas. Le tengo que agradecer mucho a las socias tan leales que están ahí siempre. Ha habido alguna nueva este año, que también hay gente nueva en el pueblo, que estamos abiertos a la gente nueva sobre todo y a las ideas, y porque las ideas nos vienen muy bien. De hecho, cuando hicimos lo del baile, la idea surgió de una persona del pueblo, de una mujer del pueblo. Pero bueno, que espero que la asociación siga funcionando por muchos años. Que siga funcionando y dando frutos como los siguientes. Pues esto nació que nos llamó la presidenta de la Asociación de Mujeres de aquí de Villalba. Y bueno, pues subimos a hacer bailes de salón. La importancia del baile pues es social. Antiguamente pues era una manera de conquistar a las chicas, sacarlas a bailar. Hoy en día, pues por desgracia, esto se va perdiendo cada vez más. Y es cuando mejor se podría hacer, porque hoy en día tenemos muchos más medios de aprender lo que es bailes de salón, bailes que se pueden perfectamente bailar en una verbena. Lo pasamos bien, hemos creado como una familia, nos reímos, bromeamos, cuando uno se equivoca, el profe también se equivoca, me vocean, me chillan y todos con risa y todo pasándolo genial, que es lo importante. El tema de dar clases aquí en la Asociación de Mujeres de Villalba pues surgió un día que vino Angelines, la presidenta, y Mari Carmen. Y bueno, pues entre todas sacamos pues eso, unos talleres pues para reunirnos, para aprender. Y bueno, pues me pareció una maravillosa idea. Ahora estamos haciendo este taller de macramé, pero previamente hicimos uno de restauración. Hubo gente que se dedicó a pintar óleo, hubo gente que se dedicó pues a restaurar muebles. Tuvimos a dos chicos haciendo tejas decoradas. Luego pues hicimos otro de decoración navideña. Y ahora pues salió este por cambiar de técnica, por aprender otra cosa, pues hemos decidido pues que el macramé era una buena opción. Lo mejor es la gratificación que tengo de estar con ellas y de ver que ellas aprenden y que salen adelante los proyectos. Para mí es lo que más me compensa. Pues Villalba, primero, que es pueblo, y yo vengo de un pueblo y me encanta el pueblo. Y segundo, Villalba tiene una localización estupenda, tiene Cuenca muy cerca, tiene la sierra muy cerca, y tercero, la gente. He llegado aquí desde el primer día, me he sentido como en casa. Gente y entorno, principales tesoros de un pueblo que nadie conoce mejor que Constantina, nuestra vecina más veterana. Estamos a 30 de abril cumplido. Alégrate, dama, que me haya venido. Ha venido mayo, bienvenido sea, con verdes pimpollos a tu cabecera. Era pues echar el mayo a la que querían. Si había un chico que quería una chica, o no la quería, o no tenía novio, pues le echaban el mayo al chico que fuera. Y estaba muy bien. Más que ahora no. Antes sí. Nacida, criada y toda la vida. Me ha gustado siempre mucho. ¿Por qué? Mi pueblo. Pues porque era mi pueblo, estaba muy bien. Era de esta sierra, era el mejor. Porque yo qué sé. Porque tiene otra cosa que los demás pueblos. El ventano del diablo, como por ejemplo, el depósito, el salto, pues como lo veo ahora, sí. Por un lado mejor. Hombre, porque hay más gente, la gente está unida, no es un pueblo que está reñido, es un pueblo que está unido. Bueno, posiblemente decirle a la gente, a las personas, que no nos dejemos seducir por estas corrientes nuevas que quieren cambiarnos todo lo que ha sido Villalba. Todo lo que es división y confusión no hace pueblo. Al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es el legado
de nuestros antepasados, vivirlo y dejárselo a los que vienen detrás de nosotros. Thank you.